Bueno, pues Osos nace, bueno, nació en origen como Madrid Beers, que fue el primer nombre en el registro, en el año 1989. Realmente fue el primer equipo de Madrid, aunque ese mismo año 89 también se fundaron los otros tres equipos que han sido un poco el germen del fútbol americano en Madrid. En 1989 no había liga en ningún sitio más que en Cataluña y las primeras competiciones fue competir con los equipos catalanes. Y la verdad es que los inicios fueron muy buenos y aquí en Madrid tuvimos la suerte de que tuvimos el apoyo de tener la base de Torrejón, que en aquel entonces tenía una presencia muy fuerte de personal americano. Recibimos ayuda de entrenadores, jugadores e incluso árbitros. Que provenían de la base, como en otras partes. Entonces, ya en la primera época, yo creo que fue, no quiero equivocarme, pero en el 90 o en el 91, ya se formó la primera escuela de fútbol americano en Madrid con Osos y se llegó a tener, en esos primeros años, estamos hablando año 91, 92, hasta 100 chicos en la escuela de Puerta de Hierro. Con nosotros deportistas desde los 8 años, tanto chicos como chicas, y en el senior con el tackle masculino y el tackle femenino, uno en Serie A nacional y el otro en Serie B. Y que la escuela es lo que te garantiza el futuro del equipo. Y Oso sigue existiendo, aparte de porque gracias a estar aquí en Rivas, por el trabajo de la escuela que hicimos desde el año 2000. Legio Led Black Demons de Las Rozas nacen en el año 2020. Un grupo de exjugadores de un equipo de Madrid deciden emprender un nuevo proyecto sobre la base de los valores del fútbol americano. Pero con la intención de crear un club social que vaya más allá de lo deportivo. Tenemos un club que compite en todas las categorías nacionales y regionales de las dos disciplinas, tanto de flag football como de tackle. Emprendimos un proyecto que llamamos la LGO LED Black Demons Academy, junto con nuestro patrocinador LG, para construir desde los valores del deporte una academia de fútbol americano que tiene tres ejes. No solamente el trasladar valores, sino que hemos creado un equipo tanto de técnicos como de árbitros y jugadores de primerísimo nivel que están jugando a máximo nivel en España y fuera de España. Nos han dado el empuje que nos ha llevado a primero ser reconocidos como la mejor academia de fútbol americano de España por Europe's Elite, un proyecto de futuro que cada año que pasa escala y que nos lleva a otros límites. Creo que lo que tenemos es un futuro muy, muy prometedor y cada vez más aficionados que se acercan a nuestro campo y a todos los campos de España a ver este deporte. Buenos días, bienvenidos aquí al Estadio Cerro del Telégrafo en Rivas, donde se va a disputar el partido entre Osos de Rivas y LGO LED Las Rozas Black Demons. Lo que queda de partido, estos 10 minutos de final, en el último cuarto, todo por disputarse, 28-12 favorable a los locales de Rivas, aunque se trate de una final, juegan en el campo de Osos, donde suele jugar normalmente. Y para el día de hoy, para estos últimos 10 minutos, tengo el placer de contar a mi lado con el gran Gonzalo Rodríguez. Gonzalo, muy buenos días. Pues muy buenos días, Devesa, tú lo estás diciendo. Hoy se continúa algo que, bajo mi punto de vista, no tenía que suspenderse el otro día.
no se tuvo que suspender. Se podía haber esperado, se podía haber buscado una solución y una semana después aquí estamos para ver la reanudación de una final que en principio el marcador tiene como claro favorito a Osos. Pero ojito que Black Demons ha tenido toda la semana para saber cómo se tiene que gestionar el tiempo que queda por jugar y para ellos es posible. Ellos creen que pueden salir campeones y hay muchas incógnitas que vamos a desvelar, yo creo que desde que se reanuda el juego. Fundamental para Black Demons poder anotar, sacar algo positivo en cuanto se reanuda el juego. Hay tiempo, lo tiene todo a favor Osos, pero ojito que aquí hay partido todavía. Así es, Gonzalo, muy importante. El partido se reanuda directamente desde la yarda 30 del campo de Osos, con bola en posesión para Black Demons. Ello puede significar que vamos a ponernos en el caso de que Black Demons anote un touchdown, consiga la conversión de dos puntos, se metería de lleno en la disputa de esta final. Se metería de lleno, por eso te digo que la clave va a estar en ese primer drive, en cuanto se reanuden las acciones. Obviamente es un escenario en el que ambos equipos han estado trabajando. Osos sobre todo mucha atención desde un punto de vista defensivo a poder corregir algunas cosas que no terminaron de convencerle a Ricky el otro día. Black Demons obviamente ya habrá terminado de definir de qué manera puede sorprender a Osos, insisto, en cuanto el juego esté reanudado. Y vamos a ver qué sucede. Hemos de decir que de cara a lo que era la continuación de la final, la clave estaba en ver qué bajas había. Yo creo que ese dato ya lo tienes confirmado. Sí, por parte de Osos, sobre todo las dos bajas correspondientes a los jugadores que sabíamos que era algo que podía pasar, ¿no? Tenemos las bajas muy sensibles para Osos de Mario Flores, el receptor español, uno de los mejores receptores nacionales, y también la baja de Andy Vera, que estaba haciendo un temporadón en la posición de cornerback con Osos de Rivas. Bueno, pues eso puede ser clave, pero como decimos, es un pequeño partido que viene a culminar todo lo que ha sido una temporada. Un duelo, una final por la que todos equipos se hubiesen matado por estar y una reanudación que en principio en este tiempo de parón y de reflexión que nos ha dado no tendría, insisto, que perjudicar a Osos, pero obviamente te digo que hasta que no veamos esto en marcha no sabemos hacia dónde puede salir la final. Si hay un deporte donde unos pocos minutos pueden significar que se dé un vuelco a todas las situaciones, ese es nuestro deporte, eso es el fútbol. Por lo tanto, vamos a ver qué sucede y hay muchísimas ganas, muchísima expectación. Y fíjate, con respecto a lo que fue en la final del otro día, la grada bueno, presenta llenando, buen aspecto. Se va llenando poco a poco, no tiene el colorido, ¿no?, del otro día, que fue un auténtico espectáculo, pero la grada poco a poco se va llenando y vemos como la gente viene aquí a disfrutar de la gran fiesta del fútbol americano nacional. Vamos a ver qué parte que los equipos ya se están preparando para disputar el partido, los refres preparados sobre el terreno de juego y con muchísimas ganas de que esto se reanude, Gonzalo, al igual que yo creo que todo el público asistente, que yo tenía mis dudas de que se fuera a llenar como se llenó el otro día, en el fin de semana pasado, pero de momento muy buen colorido está cogiendo la grada. De momento muy bien. Estamos viendo ya que la gente está conectándose poco a poco, lo que va a ser esta retransmisión de lo que queda de jugar por la final. Está, fíjate, un chiapateco, estoy viendo al hermano de... No, es el padre de Johnny Escobar, de Chiapas, es un fiel seguidor de nuestro deporte, lleva muchísimos años siguiendo el fútbol nacional y no se pierde una, el bueno de Juan Antonio. Y también está Condés, que fue tu compañero de retransmisión el otro día. Lo siento, Sergio, no sí. Te echo de menos porque tengo nada más y nada menos que al gran Gonzalo Rodríguez. Pero bueno, un poquito si se te echa de menos. No, siempre se le va a echar de menos. Él en conocimientos de juego, sin ninguna duda, pues muy adelantado, ¿no?, a lo que podamos hacer humildemente aquí. Y ya estamos viendo que se deja todo listo y preparado para que podamos reanudar esta final. Como decimos, Devesa, esto es tal y como se quedó, es decir, ataca Black Demons en la yarda 30 de Osos. La cantidad de veces que habrán ensayado qué van a hacer, cómo sorprender. Evidentemente en esta primera acción está la clave de lo que queda de final. Ahí vemos el huddle de todo el equipo de Osos en imágenes, como están pues eso, ultimando la motivación, ¿no?, para la batalla final de estos 10 minutos. Y bueno, pues se ha hablado mucho durante la semana, ¿cómo va a salir Black Demons? Black Demons lo más probable que salga con el juego de pase, no le queda mucho tiempo. Está cuidado, pasos, cuidado, pero cuidado con las con la sorpresa, pass, cuidado con la sorpresa. Las carreras en screen que Black Demons ha demostrado durante todo el año. Es un equipo muy peligroso con ese juego de carrera, ese juego terrestre. Como decimos, la clave de este deporte está no solamente en explotar aquello que sabes hacer bien, sino sobre todo en sorprender. De las sorpresas donde nace pues la clave o por lo menos la esencia de aquello que pueda hacer que puedas meterte de lleno en la gran final. Insisto, en el escenario, en el mejor en el que trabaja Black Demons es
anotar lo antes posible y una conversión. Exactamente, le metería eso a solo una distancia de lo mismo, o sea, es un touchdown que son 6 puntos, recordamos a los espectadores más noveles, la conversión de 2 serían 8 puntos, se quedaría a otros 8 puntos para intentar remontar este partido. Pero sabemos que el equipo de Osos ha trabajado en todos los escenarios, saben que aquí lo que queda es el mismo juego, pero aquí sobre todo hay algo que es un aliado muy importante de ellos, que es el tiempo, lo sabemos. Han trabajado en todos los escenarios, tanto si Black Demons anota enseguida como si no lo hacen. El equipo está muy enchufado. Osos está Osos muy enchufado. Osos va a salir al juego de carrera Demons para matar el reloj. Está muy claro. Enchufado. Ojo, porque toda la temporada depende de lo que vamos a ver en los primeros minutos de la reanudación. Y vimos uno de los touchdowns del otro día, fue un amago de fake del quarterback de Black Demon, de David de Diego, que amagó el pase, se lo comió un poquito la secundaria de Osos y encontró en profundo precisamente a MVP, a Jorge García Vargas. Vamos a ver si no sale con este inicio de partido el ataque de Black Demon, que ya lo tenemos sobre el terreno de juego, todo preparado para reanudarse aquí en el Cerro del Telégrafo. La gente que empieza con mucho ruido, como no podía ser de otra manera. Y Black Demons que sale con dos receptores a cada lado, dobles gemelos, David de Diego en shotgun, todo preparado en el Cerro del Telégrafo para reanudarse el partido, Gonzalo. Bueno, pues todo listo, ambiente ensordecedor, esto es una final, se reanuda, pide ruido, la banda de Osos. Vamos a ver, David de Diego, el pase en corto, estaba abierto el receptor de Black Demons, no consigue atrapar la bola, será segundo down, 10 yardas por avanzar. No consigue atrapar esa bola el jugador de Black Demons, que estaba completamente abierto. Sí, les faltó un poquito de timing, que se dice, para poder completar esa primera acción. Pero esto es una declaración de intenciones. Vamos a ver qué hacen, segundo y 10. Vamos a ver nuevamente, misma formación para Black Demons, con dos receptores de cada lado. David de Diego en shotgun, sale el snap. Tiene tiempo para soltar el brazo, ojo, fue profundo la bomba. A puntito de encontrar al receptor. No consigue contactar con su receptor. Será tercer down, 10 yardas por avanzar. Está claro que Black Demons busca la vía rápida, Gonzalo. Calma y tranquilidad en la banda de Demons. No era una mala idea. Obviamente ha faltado hoy un poquito de tacto. Pero la idea está bien. Ahora mismo Osos se plantea qué va a hacer Demons. ¿Irán por la directa o buscarán ganar yardas? No lo sabemos. Lo que está claro es que hay una máxima concentración en la banda de ambos equipos y salimos de dudas en segundos. Pues vamos a ver nuevamente misma formación por parte de Black Demons. David de Diego, que va a soltar el pase, pero consigue el sack. La línea de defensa de Osos, con Alberto Pardo, que está haciendo un temporadón en el nose tackle, en esta ocasión entrando desde la posición del defensive end, consigue llegar a aplacar al quarterback de Las Rozas. Era Rodrigo San, no era Alberto Pardo, el jugador de Osos de Rivas con el número 59. Importantísima esta jugada, convierte un cuarto y 20. Esta jugada para Black Demons, Gonzalo. Estado de ánimo, esa es la clave de este deporte, que cambia de acción a acción. Ahora mismo Demons se la tiene que jugar. No voy a decir que la clave de la final esté aquí, queda tiempo, pueden pasar muchas cosas. Lo que está claro es que ahora mismo es el peor escenario que tenía Demons. Jugárselo en una cuarta y lejos. Se la tiene que jugar Black Demons, no puede hacerlo de otra manera. El reloj corre en su contra. ¡Ojo la presión! ¡Sack! En esta ocasión sí fue Alberto Pardo, el número 99 de Osos, el que logra el sack, consigue frenar el primer ataque de Black Demons y lo más importante, el turnover on downs. Empezará el ataque de Osos en una situación de campo inmejorable, Gonzalo. Hemos de decir que ahora mismo este era el peor escenario que tenía Demons. No pasa nada, han trabajado en función de que pudiésemos estar en un escenario así. Osos obviamente sí había basado toda la preparación de la reanudación del partido en que sucediese algo así. Ahora la clave la tiene Demons. Tiene que defender o tiene que hacer la mejor defensa de todo el año de defensa. Tiene que recuperar cuanto antes la posesión. Por cierto, están diciendo que suenas un poco con eco y tú eres el protagonista. Vamos a ver el micrófono. Bueno, pues nos cambiamos los micros aquí como buenos hermanos. Vamos a ver Osos, que está en shotgun con dos receptores del lado izquierdo. Barbero esperando la bola con dos jugadores en el backfield. Denzel Duchesne, que se coloca detrás de Barbero. Y con fullback, yo creo que es lo que van a hacer. Mucho juego de carrera en este caso de Denzel Duchesne. ¡Ojo que se va por el lado!
izquierdo, consigue romper los placajes del Sel y no gana apenas una sola yarda. Será segundo down, 9 yardas por avanzar. El juego de carrera de Osos de Rivas. Pero el reloj corre, que es lo que estaba buscando Osos. Ellos entienden que estas finales ya no se ganan, que esta final, como máximo, la tienen que perder. Están en el escenario que querían, siguen con esos 16 puntos de ventaja. Y obviamente el juego de carrera les favorece. Pero estando Barbero y sabiendo cómo ha preparado esta final, cuidadito que lo inesperado es clave en este drive para Osos. Pues vamos a ver, en esta ocasión sale Herbert Gamboa haciendo labores de fullback. Denzel Duchesne en la posición de tailback. Vamos a ver el motion por parte de David Girón. Sale el snap, la carrera en esta ocasión de David Girón. Siguiendo a Herbert Gamboa, se va David Girón. Consigue avanzar unas 7 yardas. Será tercer down, 2 yardas por avanzar para Osos de Rivas. Es clave para Demons frenar y que no consigan mover cadenas en este drive. Es 3-0 y 4 aproximadamente. Algo menos quizás, 3-3. Tienen que seguir enchufados. Insistimos, es clave que no pueda mover cadenas Osos, que están en una situación donde ya se están relamiendo de gusto. Saben que mover cadenas es media final ahora mismo. Pues vamos a ver, misma formación por parte de Osos. 2 receptores del lado derecho para Sergio Barbero, que ultima alguna cosa con su staff, con Ricardo Martín, el head coach. Algo le ha dicho a sus running backs, con lo cual probablemente sea nuevamente una jugada de carrera, en esta ocasión de Denzel por el centro, consiguiendo el primero. Bueno, no, vamos a ver. Pulgadas, pulgadas por lo que estamos viendo, pero vamos a ver, porque se ha quedado a pulgadas. Parece ser. Yo creo que tienen que comprobarlo, pero se han quedado a pulgadas, Va a ser cuarto down, así es, Gonzalo, bien visto desde aquí. Cuarto down y menos de una yarda por avanzar, cuarto down y pulgadas. Osos, que parece que va a salir el equipo de Panta al campo, no quiere ningún riesgo en este partido. Bueno, obviamente en este escenario tenían claro lo que iban a hacer, y más sabiendo que siguen con los 16 puntos de ventaja. ¿Vendrá una sorpresa? Si viniese una trick play, desde luego que moralmente ya tendrían la final en el bolsillo. Está claro que mover cadenas era media final, pero ellos van a seguir jugando, siguen enchufados. Para ellos esto es como un partido nuevo, por lo que estamos viendo. Pues Osos, que confía en su defensa, como hemos visto en el drive anterior, y lo que quiere es meter a Black Demons dentro de su propia goal line. Ahí está Chris Manser preparado para el punt. Sale el snap, la patada de Chris Manser, es buenísimo el punt. Lo va a dejar dentro de las últimas 10 yardas. Gran punt por parte de Chris Manser, y hay un pañuelo sobre el campo. Sí, parece que aquí en la disputa de este lado han lanzado 2 pañuelos los refries. Vamos a ver finalmente la falta contra quién es, si es contra el equipo de Osos o por contra el equipo de Black Demons. Bueno, pues todos pendientes y expectantes para intentar saber exactamente qué es lo que han visto los referees. Obviamente están hablando, desde luego la situación era bastante buena para Osos dentro de lo que había sido ese punt, porque queda un ataque muy largo para Black Demons, que insisto, tiene que gestionar ahora mismo esa sensación de no haber aprovechado ese primer drive, pero tienen que entender que depende de ellos, una genialidad, constancia. Tienen que mandar su mensaje para intentar seguir aspirando a ser campeones de liga, debe estar. Y la falta personal es contra el equipo de Osos, con lo cual esto ayuda y mucho a salir de esa situación de campo complicada al equipo de Black Demons, que tendrá 1 y 10 ya, pero en su yarda 25, la verdad que una gran noticia para el ataque de Black Demons. Insisto, es clave. Ya no se trata solo de que la defensa esté enchufada y que Osos no haga cadenas. Tienen que presentar su candidatura en la reanudación de esta final, de por qué llevan todo el año trabajando para intentar ser campeones. Nuevamente tienen la oportunidad. Queda tiempo, pero Osos parece muy enchufado en la defensa. Vamos a verlo. Pues ya está el ataque de Black Demons sobre el terreno de juego. El público aquí en Rivas que se hace notar. Pase rápido al lado izquierdo, bien frenado por la secundaria de Osos, apenas 3 yardas de ganancia, y esto es lo que vimos al finalizar el partido el otro día, ese último tramo de partido, como Osos le daba más colchón a los receptores de Black Demons para evitar las big plays precisamente. Es que necesitan gestionar muy bien el tiempo. Demons necesitan gestionar el tiempo, ser constantes, ganar yardas y estar pendientes en todo momento del reloj. Vamos a ver David Diego, que tiene tiempo para soltar el brazo. Solo con 4 jugadores le llega la presión al ataque de Black Demons. Nuevo sack por parte de la defensa de Osos. Será tercer down y 11 yardas por avanzar, Gonzalo. Tercero y algo menos de 10 yardas. Demons tiene que sacar algo de la chistera y tiene que hacerlo ahora, Devesa. Ahora sí que sí,
el tiempo empieza a ser cada vez un factor que agobia más al equipo de la Roja. Sí, porque Osos está corriendo el reloj a su favor. Aquí vemos cómo Blatemon sitúa dos defensores de cada lado nuevamente. David en shotgun, sale el snap. Ojo la presión de Chiapas. Le llega la presión de Rodrigo. Se va a David y suelta el pase. Ojo la intercepción. A puntito de interceptar. Y se han estorbado los dos jugadores de defensa de Osos. Vamos a ver qué hay pañuelo. Sí, el pañuelo probablemente sea... No lo sé, pero ha parecido un posible interference del ataque de Blatemos, incluso intentando evitar esa interferencia por parte de... O sea, esa intercepción por parte de Osos, de Blatemos. Y vemos cómo hay otro pañuelo también donde suelta el brazo David de Diego. Probablemente haya un late hit por parte de la defensa de Osos. Ahí vemos la repetición, cómo le llega un poquito tarde el defensor de Osos y le golpea al quarterback de las Rozas, Blatemos. Vamos a ver de todas formas, si no, son dos faltas, una para cada equipo. Serían setting falls, se repetiría el down. La verdad que los árbitros, vamos a ver qué deciden finalmente. Yo creo que va a ser eso, una falta para cada equipo. Vamos a ver el referee principal. Holding por parte defensivo, por parte de Osos, se declina. Y late hit, golpe al quarterback de las Rozas, Blatemos. Importantísimo porque es primer down automático. Pues es una bombona de oxígeno importantísima para el transcurso de lo que queda de final. Demons de momento no está dando con la tecla, ni mucho menos en sus intenciones ofensivas. Tienen una oportunidad para reflexionar y para seguir presentando su candidatura. ¡Ojo! Vamos a ver este primer y 10 nuevamente ya cerca del centro del terreno de juego por parte de Blatemons. Dos receptores de cada lado. El quick pass para Jorge García Vargas. Se va del primer placaje. ¡No! Consigue frenarlo Rubén Montes. Gran trabajo defensivo de la secundaria de Osos aquí. Está claro que Demons, y todos lo sabemos, para poder aspirar a llevarse el título necesita una ofensiva que funcione como un reloj. Hasta el momento tengo la sensación de que no han llegado, no ha salido todo lo que han trabajado esta semana. Creo que el mérito se lo podemos dar a la defensiva de Osos, obviamente. Pero Demons tiene que dar con la tecla. Hay tiempo. Vamos a ver nuevamente David de Diego en shotgun. Sale el snap, le llega la presión de Chiapas, el pase en profundo. ¡Interceptado! ¡Interceptado por Rodrigo Rocha! ¡Jugadón de la defensa de Blatemos! El safety que el otro día se comió un par de touchdowns. Hoy ha venido para ganar esta final, Gonzalo. Estado de ánimo de Besa. Osos siente que ya lo tiene. Bajan los brazos en la banda de Demons. Mazazo. Se la jugó. Obviamente tocaba ser ambiciosos y gran acierto por parte del safety de Osos. Rodrigo Rocha ahí que atrapa la bola a la perfección y también qué importante la presión de Chiapas. Cómo le llega al quarterback y el quarterback la tiene que soltar casi, pues eso, pidiendo para que por su vida casi David de Diego ahí. Bueno, pues ahora mismo Osos sigue con la gran ventaja y nuevamente pensamos que seguirán con el juego de carrera. Vamos a ver. Así es, vemos cómo sigue con la misma formación a Herbert Gamboa en posición de fullback, a Denzel Duchenne en el tailback, le da la bola a Denzel, muy bien la defensa de Blatemos que entra perfectamente para impedir esa carrera, aún así saca una yarda y ahí ha estado muy bien Julio Aguado placando a Denzel Duchenne. Ya no es solo la yarda, ya son los segundos que se están yendo. Obviamente, en el mismo momento en el que el barbero piense algo distinto, que sea el juego de carrera, pueden sorprender a Demons, porque Demons, por lo que estoy viendo, no están esperando ni mucho menos una jugada de pase. Sí, pero es verdad que con la diferencia de dos touchdowns, de más de dos touchdowns que tiene, yo creo que ni van a sorprender. O sea, van a ir al juego de carrera durante todo lo que queda de partido. Carreras de potencia, es muy difícil frenar a Herbert Gamboa y a Denzel Duchenne. Aquí lo tenemos, ojo, el pase para David Girón, completado al lado izquierdo y consigue primero, Gonzalo. Consigue primer down. Eres un visionario, de Besas. Está claro que cuando digo algo, se produce lo contrario y sofacto. Gran pase al lado izquierdo para David Girón, que estaba completamente abierto. Como dices tú, Blatemos espera todo el rato el juego de carrera y consigue un primer down importantísimo y sigue corriendo el reloj, lo más importante. Es que la pizarra de Osos ha vuelto a funcionar. Mueven cadenas, nuevamente tienen tiempo para seguir con el juego de carrera, seguir gastando tiempo
y han creado una duda a la defensiva de Black Demons. Cuidadito que también con el quick pass podemos ganar yardas. Vamos a ver, carrera de Denzel por el lado izquierdo. Buena carrera de Denzel Duchesne. Consigue avanzar hasta el primer down. Muy buena carrera de Denzel, que se está convirtiendo en uno de los mejores jugadores de esta final. Hasta el momento en lo que es la reanudación, hombre clave. Da tiempo, da confianza, genera dudas a la defensiva de Demons, que no sabe cómo pararla. Y una jugada pensada para seguir sumando yardas y quemar el reloj se convierte en un nuevo movimiento de cadenas. Osos lo tiene de cara, Demons tiene que hacer una genialidad ya. El tiempo empieza a ser cada vez más escaso. Y no solo en el día de hoy, diría Gonzalo, también se convirtió en el protagonista del la primer tramo del partido con dos touchdowns. Ahí le tenemos nuevamente Denzel Duchesne, el juego de carrera por el lado derecho. Y mínimo esas 5 yardas que gana Denzel Duchesne, importantísimas para el ataque de Osos. Hombre, hasta el momento clave en lo que es la reanudación. Era lo que todos esperábamos y hasta el momento pues Denzel está haciendo lo que se esperaba y un poquito más. Hay que destacar hasta el momento la defensiva de Osos y lo que está haciendo Denzel Duchesne en estos momentos. Y sin olvidarnos tampoco de la línea de ataque de Osos, que hemos visto cómo abría los huecos perfectamente. Importante ya, Gonzalo, llegamos a los últimos 2 minutos de partido. Partido que parece que está yendo muy rápido todo el juego de carrera. Claro. Y 2 minutos para ver quién gana esta final. Vemos a Barbero, que está en shotgun con los dos running backs de Osos. Ojo, el bloqueo de Harold Lamont y Denzel Duchesne, que se va para conseguir nuevamente el primer down. Partido que prácticamente lo decide Osos con este drive de ataque. Bueno, queda tiempo, hay que respetar siempre a Demons. Pero si consiguiesen remontar la final, en estos momentos estaríamos ante una de las mayores gestas del deporte español. Yo creo que es lo que va de siglo. Muy difícil. Ahí en la repetición hemos podido ver qué importante el bloqueo de Herbert Gamboa, cómo le abre el hueco a Denzel Duchesne. Y Osos, que se coloca en primer y 10 en la yarda 21. Muy importante este drive de ataque, sobre todo porque está moviendo cadenas a la perfección y encima está agotando el reloj, que era lo que buscaba en esta reanudación de la final. Ahí tenemos nuevamente la misma formación para el ataque de Osos de Rivas. Barbero, que coge la bola, se queda con la bola. Ojo, el pase en profundo. A puntito de interceptar ahí Jorge García Vargas. Muy arriesgado ese pase hacia Javier Barrena. No consiguió contactar Barbero con su receptor. Muy difícil, pero ya estamos viendo que obviamente Barbero siente o piensa que era la manera de sorprender, o también no sé si ya están celebrando por adelantado que esto no se les escapa. Sí, con el tiempo que queda, menos de 2 minutos en el cronómetro, quizás sea pues eso, el intentar todavía anotar más puntos si cabe a la final para que no quede lugar a dudas de quién es el campeón de este año. Vamos a ver, misma formación por parte de Osos. Barbero preparado para recibir el snap. Sale la bola, nuevamente carrera para Denzel Duchesne, en esta ocasión bien frenado por la defensa de Black Demons, que impide una sola yarda. En esta ocasión es el número 9 de Black Demons, Javier Condés, precisamente el hermano de Sergio, de mi compañero del otro día, el que frena este ataque de Osos. Y tiempo muerto sobre el terreno de juego. Pues este tiempo muerto creo que lo ha solicitado Osos. Entonces vamos a ver por qué, obviamente estamos ya por debajo de los 2 minutos. Lo tiene controlado Osos y la grada, por lo menos los aficionados de Osos, desde que se ha reanudado la final, tenían un ambiente festivo. Es verdad que estaban en tensión cuando se reanudó el juego, cuando estaba Demons en la yarda 30, pero es que no volvieron a acercarse a esa yarda. Ha faltado algo en Demons. Insisto, lo tienen francamente complicado. Pues vamos a ver qué sucede detrás de este tiempo muerto. Tiempo muerto que ya rompe el ataque de Osos de Rivas. También se dispone el equipo defensivo de las Rozas Black Demons. 3rd y 10. Vamos a ver si consigue frenar Black Demons este ataque, porque sería importante anímicamente una big play defensiva, ¿no? No, es que yo creo que ahora mismo Osos lo que va a buscar es rizar el rizo. Ojito a lo que va a hacer Barbero. Pues vamos a ver con este aviso para navegantes, declaración de intenciones que dice que tiene Osos de Rivas, según Gonzalo Rodríguez. Vamos viendo ahí a Denzel como pide el ánimo del público. Sale con 2 receptores en el lado derecho, 1 en el lado izquierdo. David Girón solo en el lado izquierdo, Barbero en shotgun. Sale el snap, ¿no? Un último ajuste por parte del staff de Ricardo Martín. Le dice algo a Denzel Duchesne, Barbero, también a Herbert Gamboa. Sale el snap, un poquito alto, carrera de Denzel por el lado izquierdo, buenos bloqueos de Johnny Escobar también. Aún así no consigue primero, 5 yardas de ganancia, será 4th down, 5 yardas por avanzar, y ahora el tiempo muerto que lo solicita las Rozas Black Demons. Bueno, vamos a ver, obviamente
dada la situación, yo creo que buscarán precisamente ampliar el marcador. Yo creo que van a... ¿Un field goal? Sí. Debido a la situación de campo, hombre, sería lo más lógico, ¿no? Intentar sumar más de 16 puntos de diferencia en el marcador para evitar que con dos touchdowns más dos conversiones te pudieran empatar. Pero yo creo que con lo que queda de reloj, a Osos no le preocupa eso. Y fíjate lo que te digo, lo mismo hasta se la van a jugar. Porque veo que Guiti no sale al campo, que es el kicker del equipo, sí. Con lo cual seguro que no se la van a jugar, Gonzalo. No, yo creo que están tan cómodos, que es lo que estás diciendo. Si no buscan el field goal, yo creo que directamente van a intentar mover cadenas. Así es, sale con la misma formación, con Herbert Gamboa haciendo labores de fullback. Denzel Duchesne en la posición de running back. Dos receptores en el lado derecho, David Girón en el lado izquierdo. Y Barbero preparado para recibir la bola. Vamos a ver que ahora hay tiempo muerto del equipo de Osos de Rivas. Algo ha visto Ricardo Martín que no le ha gustado en la defensa de Black Demons. Pues un último ajuste. Vamos a ver, lo que está claro es que ellos van a intentar. Yo creo que la primera idea sería mover cadenas. No creo que vayan a buscar un touchdown, aunque la situación de campo es muy propicia. Pero fíjate, el juego de ajedrez, el juego de las pizarras, el juego de los ajustes, algo no le ha gustado. De hecho, lo que sale es el equipo de field goal al campo para lo que habíamos dicho antes, para sumar esos tres puntos, con lo cual al final Gonzalo tenía razón. No, es que por el delay es ahora cuando a Ricky le ha llegado nuestra idea. Vamos a ver, porque Guiti está preparado y quiere dejar su sello en lo que es la reanudación de la final. Pues Álvaro Guitián preparado para este field goal desde 32 yardas aproximadamente de distancia. Un field goal un poquito complicado, pero Álvaro Guitián ha demostrado a lo largo de la temporada que está más que preparado para sumar esas 32 yardas en su pierna. Ya está preparado el holder Chris Mansell, sale el snap, la patada de Guiti que parece que es mala. Se ha ido por un lado, yo creo. Así es, se ha ido por el lado izquierdo de los palos, con lo cual no suman los tres puntos Osos de Rivas. Black Demons, que sigue estando en el partido, Gonzalo. Sigue estando en el partido, pero yo no sé si estamos ya por debajo del minuto. De lo muy que complicado, queda por jugar, ¿no? Son dos touchdowns más dos conversiones, se me antoja imposible, diría yo, aunque esto es fútbol americano. Aquí, si algo nos ha enseñado la historia, es que no hay nada imposible. Sí, pero al menos la mentalidad de Demons tiene que ser, por el propio equipo, por lo que han hecho esta temporada, por los aficionados que han venido a Rivas y por todos los que lo están viendo en directo a través de este streaming, ellos tienen que ir a buscar el touchdown. Tienen que demostrar que en esta semana han trabajado y han pensado en obviamente decir y demostrar que estaban en esta final por algo. Pues vamos a ver, ahora vemos que sale con trips del lado derecho. David de Diego en shotgun, hombre a hombre en el lado izquierdo. El pase hacia este lado, incompleto. Gran trabajo aquí del cornerback de Osos de Rivas, Jorge Ruiz, que sigue a la perfección la ruta del número 10 de Alejandro García Muñoz y evita la conexión con su quarterback. Gran trabajo defensivo de Osos de Rivas nuevamente, que la verdad que ha venido enchufadísimo esta reanudación de la final, Gonzalo. Bueno, obviamente Osos está muy enchufado. Demons tiene que seguir creyendo, insisto. Ojo que ahora mismo hay un jugador que está tocado. Sí, encima es lo que le faltaba a Demons, el número 71, David Culebras, que se lesiona, se queda tendido en el terreno de juego, esperemos que no sea nada. La verdad que no han tenido casi tiempo para calentar ambos equipos, la disponibilidad del campo se notaba en esos momentos. Y vamos a ver qué hace el ataque de Black Demons en este segundo y largo, segundo y 10. La defensa de Osos, que se ve muy segura, y lo más importante, ya parece que el reloj no le está dando ninguna opción a Black Demons de remontar esto, Gonzalo. Es que la clave para ellos era gestionar su propia ansiedad, sabiendo o entendiendo que el tiempo pues era una losa cada vez más pesada. Osos, yo creo que ha sabido gestionar mucho mejor la ansiedad del marcador, les tiene una situación mucho más tranquila, pero sí me quedo con esa sensación de que todo lo que ha trabajado Demons no ha salido. Me quedo con esa sensación, pero insisto, viendo el partido desde aquí, creo mérito, que es por méritos de por Osos. Por mérito de la defensa de Osos más que de mérito de Black Demons. Todos los factores han influido. De hecho, precisamente una de las cosas que decíamos el otro día cuando se aplaza el partido es que el momentum era de Black Demons porque estaban remontando y la defensa de Osos se parecía incapaz de frenar ese ataque en esos momentos. Es que entendíamos antes del inicio de esta final que una genialidad por parte de Demons, que han tenido toda una semana para trabajar en un playbook que pudiese darles esa situación,
pues cambiaría o por lo menos generaría dudas a unos Osos que en principio siempre transmitieron que no dudaban con el tiempo que quedaba. Pues bien, había que generar dudas, no se generaron. Y vamos a ver cómo cierra la final, porque Demons, insisto, tanto por ellos como por los aficionados que han venido, como por los que están en casa, merecen o van a buscar hacer que en esta jugada saquen algo positivo. Y la temporada que ha hecho Black Demons es de enmarcar, casi prácticamente sin imports, apostando por producto nacional y presentándose en su tercera final, por tercera vez consecutiva. Y vamos a ver el resultado, pero parece ser que va a tener el mismo resultado que las otras dos finales anteriores. Hombre, obviamente viendo el tiempo que queda, tampoco has dicho nada que no parezca. Un problema ahí de indumentaria con el jugador de Black Demons. Le saca del campo el equipo arbitral, sale el sustituto, el grandísimo tackle norteamericano, el número 58. No, perdón, el número 56, Arnold Jawan. Y será segundo down, 10 yardas por avanzar. Trips del lado izquierdo para Black Demons, David de Diego en shotgun. Todo preparado para reanudarse el partido. El ruido del graderío aquí en Rivas. David de Diego se queda con la bola. Ojo que sale del pocket. Corre buscando ese primer down que consigue. Buena jugada de ataque por parte del quarterback roceño, David de Diego. Muy bien, salió de ahí, vio el espacio. Consigue el primer down y se sale fuera. Vamos a ver un poquito más cerca, pero obviamente esa no era la opción. No era la opción, ni mucho menos. Tiene que buscar la big play en todo momento. El otro día le vimos como tiene las 50 yardas sin ningún problema en su brazo, David de Diego, pero también está claro que la secundaria de Osos se aprendió la lección del otro día y están cubriendo mucho mejor al rival en el día de hoy. Pero ya no hay tiempo para las dudas. Obviamente necesitas jugártela, y si te la interceptan como en el drive interior, es normal. Tú vas contra el reloj. Vamos a ver nuevamente trips del lado derecho en esta ocasión. David de Diego suelta el pase al lado izquierdo buscando ese primer down nuevamente para Jorge García Vargas. No consigue atrapar la bola. Es segundo down, 10 yardas por avanzar para Black Demons. Difícil, muy difícil. No sabemos, insisto, cómo han gestionado la ansiedad. Falta un poquito de timing. Ha faltado un poquito de timing. Pero bueno, obviamente ya sabemos que lo que tienen que ir es a por la big play. Así es, Gonzalo. Segundo y 10 para Black Demons. Necesita una big play, un pase largo y en profundo, buscando quemar a algún cornerback. Los receptores de Black Demons. Aquí vemos cómo se prepara con trip del lado derecho. Sale el snap, el quick pass a la flat. Y con esto Black Demons, que parece que renuncia a esa big play. Y vemos cómo hay un pañuelo sobre terreno de juego, además. Bueno, ha habido pañuelo. Más que renunciar, lo que están haciendo es intentar decir a Osos: no vamos a ser tan evidentes, podemos hacer otras cosas. Pero interpretando el tiempo que queda de Besa, todos estamos esperando esa big play. Ya como una decisión de aceptar, ¿no?, el resultado, no, de la final. No, ellos evidentemente saben que es muy difícil, pero tienen que entender que ahora mismo, como homenaje a lo que significa Black Demons, tienen que buscar un touchdown. Además, la penalización, salida en falso del ataque de Black Demons, con lo cual son 5 yardas de penalización. Se repetirá ese segundo down, será segundo y 15 para Black Demons. Más complicado, si cabe, ese juego, ¿no?, esa big play, buscar esa big play desde 5 yardas más atrás. Por desgracia para los intereses de Demons, ya no hay nada que perder. Por desgracia, viendo el tiempo, si somos realistas, esto está prácticamente imposible. Pero lo tienen que hacer, insisto, como homenaje a todo lo que han hecho esta temporada. Tienen que ir, aun sabiendo el riesgo más que posible de una interceptación, tienen que ir. Sí, está claro. Bueno, ya se ha llevado una intercepción en la jugada anterior, hemos visto la de Rodrigo Rocha, pero es que tienen que buscarlo. O sea, no puedes jugar a esos pases cortos. Mira, lo pone por aquí Jordi Soler, que está viendo la final precisamente de Drax. Y tiempo muerto en el terreno de juego, tiempo muerto por Black Demons. Y es eso, ¿a dónde vas con esos pases cortos? Sí, aunque te salgas del terreno de juego, pero es que no tienes tiempo si quieres buscar esta final, Gonzalo. No, no, es que si lo dice Jordi, que es la voz de la experiencia, obviamente nosotros prestamos atención. No termino de entenderlo. Obviamente todos pensamos que tienen que aferrarse a la final con lo que les quede. Y la única manera es ganar muchas yardas.
y está buscando quizás que Osos suba su presión de esa secundaria más adelantada, pero Osos no lo va a hacer en ningún momento, va ganando, lo tiene claro cuál es su game plan en defensa y además les está saliendo bien, lo están ejecutando a la perfección. Es una final de Devesa, para Osos no existen minutos ni segundos de la basura, van a seguir igual de concentrados. Y viendo lo que estoy viendo ahora mismo en la banda de Osos, están esperando esa big play y tienen a los suyos muy enchufados buscando pues esa intercepción. Y además, fíjate que pensaba yo que incluso podían poner a Denzel Duchesne en la posición de safety. Aparece Andy Vera. Vamos, mis niños. Andy Vera, uno de los que no ha podido estar aquí y que se merecía también vivir lo que es el campeones hoy. Andy, que ha hecho un trabajazo esta temporada en Osos, no solo en el senior, llevando también al equipo junior, estando también en el staff de las chicas. La verdad que una aportación grandísima para el club, para Osos de Rivas. Y Andy, que no ha podido disputar este último tramo de la final, pero que fue uno de los grandes protagonistas, no fallando prácticamente ni un solo placaje durante esa primera parte de esta final. Es que vaya temporadita se ha marcado Andy, ¿eh? Además que sí, ahora empezará además su temporada en la ILF con Barcelona Dragons nuevamente, siendo uno de los jugadores destacados la pasada temporada, disputando incluso ese All-Star que llegaron a jugar los mejores jugadores de la liga contra un combinado norteamericano. Y bueno, vamos a ir al directo a Gonzalo, que ya está preparado para reanudarse el partido con ese segundo y 15 para Black Demons. Trips del lado derecho, David de Diego en shotgun y se dispone nuevamente, misma jugada. Y no, bueno, ojo que se va MVP, consigue avanzar 10 yardas, salirse del terreno de juego, pero está claro que ese no es el juego que necesita Black Demons. Jordi Soler y otros aficionados que están viendo la retransmisión están diciendo que, bueno, perder teniendo la posesión, no sabemos. Lo que sí digo es que me niego a pensar a que Demons acepta ya la derrota. Ellos tienen que seguir como si nada y tienen que buscar ese touchdown. Así es imposible. Pero los gestos que se están viendo sobre el terreno de juego parece un poco eso, ¿no? Como renunciar a no podemos ganar ya este partido. Vamos a ver qué deciden hacer en este tercer down. 7 yardas por avanzar. Trips del lado derecho. Está David de Diego en shotgun. Sale del snap. Suelta el pase en esta ocasión completo, consiguiendo el primero. Ojo que se va por la banda. Buen trabajo ahí de Jesús Pérez, consiguiendo el primer down, dejando la bola ya en la yarda 40 del campo de Osos en esta ocasión. Buena jugada de Black Demons. Buena jugada y estamos prácticamente ya sobre la hora. ¿Qué diría aquel? Es decir, alguno estaba comentando en el chat que quedaban aproximadamente unos 20 segundos. No lo sabemos, lo que sí decimos es que esto tiene toda la pinta de que va a acabar enseguida. Pues primer y 10 para Black Demons, no sabemos lo que queda en el cronómetro. Tiene que quedar muy poquito, como acaba de decir Gonzalo. Se dispone a ir hacia la línea de scrimmage, la línea de Black Demons, la grada de Rivas, que hace mucho ruido. Chris en el lado derecho, David de Diego en shotgun. Ojo, el pase en profundo en esta ocasión, sí busca la bomba para Alejandro García y no consigue atrapar la bola. Ojo, pañuelo. Vamos a ver, que puede ser un interference, vamos a ver qué dicen los árbitros. La verdad es que tenía dos jugadores de la defensa de Osos encima. Y finalmente vamos a ver qué deciden los árbitros. Pues todos pendientes, es lo que sencillamente pensamos que se puede pitar por el referee que ha arrojado el pase interference de la defensa. Con lo cual nuevamente 15 yardas de penalización, primer down automático. Black Demons que se acerca por lo menos a anotar en esta reanudación. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Anotar, hacerlo cuanto antes, aunque queden segundos. Una situación bastante buena. Desde luego, no tenía pinta ni mucho menos que ese pase de David de Diego pudiese llegar a su destino. Tienen que aprovechar esta oportunidad que le ha dado precisamente Osos. Están pues más cerca que nunca desde que se reanudó el partido de intentar anotar. Yarda 25 de Osos. Vamos a ver por qué hay que hacerlo directo de Besa a la primera, sin pensarlo. Pues vamos a ver el ataque de Black Demons con Trips en el lado derecho. Jorge García Vargas que hace el motion. Sale del nap. David de Diego que busca en profundo ahí a Jesús Pérez. Incompleto. Demasiado profundo el pase. Será segundo down, 10 yardas por avanzar para Black Demons. Y tienen que hacer lo mismo, tiene que ser igual. Los referees que miran el reloj, son segundos lo que quedan. Estamos pendientes precisamente de los gestos, de lo que están indicando, de lo que están diciendo. Pero Demons,
si no se lleva el campeonato, por lo menos tiene que terminar buscando eso, con la ambición de buscar un touchdown y conseguirlo. Yo creo que es un homenaje a su gente. Y zanjar la temporada de la mejor manera posible, un temporadón que ha realizado el equipo de las Rojas, llegando hasta esta final contra todo pronóstico. No era ni mucho menos uno de los favoritos para llegar hasta aquí, y aquí se han plantado, y de hecho le han plantado cara a unos esos de Rivas que estaban en modo apisonadora durante toda la temporada. Vamos al directo. David de Diego, que solta el pase al lado izquierdo completo. Consigue avanzar unas 8 yardas. Será tercer down, 2 yardas por avanzar para Black Demons. Habían deflectado el pase. Al final no ha salido del todo mal. Comenta Jordi Soler que ahora no hay tiempo, que se tenía que haber hecho antes. Pero bueno, vamos a ver, porque la situación es buena. Es un tercer down, pero es una situación la más clara que han tenido desde que se ha reanudado el juego en esta final. Y hay una de las cosas que me está sorprendiendo mucho, y es que Dani Romero Charger le vemos en la banda sin coraza ni nada. Es una baja importantísima. El running back de Black Demons, que era, yo creo que uno de los máximos running back de la liga, está ejerciendo labores de running back. Sergio Ruiz Muras, un veteranísimo jugador de Black Demons, exjugador de Osos de Rivas también, estuvo una temporada en Rivas jugando. Vamos con dobles gemelos, la doble stack por parte de Black Demons. Sale el snap, pase muy alto en esta ocasión de David de Diego, sobrelanzado. Será cuarto down, 2 yardas por avanzar, y estaba completamente abierto para conseguir ese primero. Gonzalo, ahí se equivoca David de Diego. Es que no sé quién ha tocado, pero está deflectado el pase, ¿eh? Sí, le llega en línea defensivo de aquel lado en la jugada de Osos de Rivas. La llega a tocar incluso. Es que yo no sé si es en la espalda de un compañero, ¿eh? Pues de cualquier forma, lo que está claro, que no encuentra su receptor. Y será cuarto down, 2 yardas por avanzar. La grada animando. Vamos a ver si consigue frenar la defensa de Osos. Black Demons, por otro lado, se merece también esta anotación, debido a la gran temporada que está haciendo. Sí, pero Osos y sus aficionados no piensan lo mismo. Vamos a ver, David de Diego, última oportunidad. Ojo, el motion, y el motion por parte de Vargas. Tiene hueco, consigue primero y se va por la línea de banda. Tendrá nuevamente 4 oportunidades para mover cadenas. Será primero y 10 para Black Demons. Consigue avanzar. Yo no sé si el tiempo ha terminado. Vamos a ver qué es lo que dicen. Yo creo que sí ha terminado ya, ¿eh? Y se llega al final. Final de la de esta Spanish Bowl. Está finalísima con el resultado que estaba en el marcador antes de reanudarse estos 10 minutos. Osos de Rivas 28, las Rojas Black Demons 12. Grandísima victoria de Osos, que llevaba esperando esto desde el año 2001, Gonzalo. Bueno, pues enhorabuena a Osos. Segunda liga de su historia. Han tenido que pasar 21 años para que vuelvan a tener esa sensación de ser campeones de liga. Y un año más hay que sentirlo por Black Demons. Todos los años nos transmiten la idea, la sensación de que están ahí, de que lo pueden conseguir en cualquier momento. Este año tampoco, pero ha sido una final en 2 días, una final que ha durado una semana, y la percepción final es que se ha hecho justicia. Osos fue mejor la semana pasada y en lo que quedaba de partido esta semana. Y yo estoy seguro de que a Black Demons lo seguiremos viendo en finales. Tiene una plantilla nacional espectacular y le volveremos a ver en las finales antes o después, eso está claro. Ahora el momento de celebración para el equipo de Osos. Tenían muchas ganas de esta liga, llevan varias temporadas quedándose a las puertas por diversos motivos, y parecía que este era su año. Temporada perfecta, ni una sola derrota durante todo el campeonato, Gonzalo. No, se ha marcado una grandísima temporada que arrancó, acuérdate, con esa victoria en la Copa. Se ha marcado Osos un doblete, algo que obviamente era difícil de pensar cuando iba a arrancar la competición de Copa. Aquí en Rivas tenían claro que este iba a ser su año, y yo creo que lo cierran a lo grande. Insisto, doblete para un equipo que tiene mucha tradición, pero que necesitaba títulos, viendo lo que estaba sucediendo en los últimos años. Y además, 13 partidos seguidos lleva invicto, con esos 3 de Copa, más este 10-0 de temporada regular, más estos 2 de playoff. Una temporada para enmarcar la que ha realizado el equipo de Osos de Rivas, Gon. Está claro que este año, por diversas circunstancias, el gran dominador, que es Drax, pues no ha podido estar, y Osos lo ha hecho todo pues para ser el nombre propio este año en España, si hablamos de fútbol. Insistimos, nos alegramos mucho por Osos, por sus jugadores, por su staff, por sus exjugadores, por la afición y por todo lo que significa este deporte en una ciudad como Rivas Vaciamadrid. Madrid. Pero lo sentimos profundamente por Demons, que otro año se queda a las puertas.
y obviamente seguirán trabajando para intentar conseguirlo el año que viene. Lo tenían muy difícil y yo creo que no es ni mucho menos lo que ellos tenían pensado hacer en la renovación del juego. No hemos terminado de ver a un Demons que nos transmitiese la idea de creer, de intentarlo y sobre todo con las ideas de saber de qué manera se podía dar la vuelta a una situación que no era imposible, pero desde luego sí muy difícil, y aquí nos han tirado humo. No parece que sea la mejor de las ideas lanzar una bengala cuando el aire viene hacia dentro de las gradas. No, desde luego que no. Pero bueno, vemos que es de colorines, no me hace falta encender un cigarro con todo lo que se me viene encima. Pero bueno, Devesa, creo que será mejor que bajes a la zona de entrevistas porque aquí va a ser imposible que podamos seguir. Pues vamos a ir bajando hacia la zona de entrevistas, Gonzalo, ahora seguimos con la narración.
baja nadie con Devesa. Queda Devesa abajo esperando. Thank you.
Sí. Ya, hola, hola, uno, dos, probando, probando. Uno, uno, dos, probando, probando. Sí, hola, hola. Vamos a ver ahora unas entrevistas con los protagonistas de esta final. Ya. ¿Vale? ¿Le doy? Vale, pues bueno, vamos a... Tenemos aquí al head coach de las Rozas LG OLED Black Demons, Alex. Me imagino que triste por el resultado de la final, pero creo que orgulloso, ¿no? Por cómo se ha desarrollado la temporada y lo que han dado estos chicos este año. Sí, bueno, la verdad que la temporada ha estado llena de imprevistos, muy llena de imprevistos, perdiendo fichajes, perdiendo entrenadores. Bueno, el último imprevisto, obviamente, la final. Pero bueno, nadie daba un duro porque demos llegas este año a la final y contento por esa parte y obviamente perder una final pues siempre, siempre es triste. Sí, lo he dicho yo en la retransmisión, que quizás no erais ni mucho menos favoritos ni para llegar a la final, incluso ni para meteros en playoffs. Habéis demostrado que estos chicos, sobre todo producto casi todo nacional, tienen muchísimo futuro por delante y yo he aventurado que no va a ser ni mucho menos de vuestras últimas finales, que yo creo que sois la siguiente generación de campeones que puede llegar a ahora. ¿Qué le dices a tus seguidores, a Black Demons, en un momento que me imagino que estaréis fastidiados, ¿no?, con esta final? Sí. Bueno, pues un poco lo mismo que les he dicho a los jugadores, que el donde hemos llegado este año demuestra lo que tenemos en casa y no nos hace falta nada de fuera para tener grandes resultados. Obviamente el fútbol en España es jodido porque a veces te falta gente, entonces rellenas esos huecos con fichajes si es necesario, pero lo que tenemos en casa es único, la verdad, y la gente que sube nuestra cantera, que es para mí la mejor de España sin duda, pues siempre refuerza el equipo senior. De hecho, muchos han estado ya aquí, con lo cual se demuestra que nuestra cantera viene fuerte. Bueno, pues pese al resultado, Alex, enhorabuena. Habéis hecho creo que una dignísima final y nada, mucho ánimo a los chicos y muchas gracias por tus palabras. Venga, muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, esto ha sido las palabras del head coach de las Rozas Black Demons y a continuación, si se me quita ese espectador de en medio, pues traeremos algún protagonista. Por aquí se acerca el MVP del partido, Denzel. Denzel, ¿qué tal? ¿Qué tal? Todo bien, ¿eh? Vemos cómo se atreve en español sin problema. Denzel, llegaste casi al final de la temporada y te has convertido en protagonista absoluto, uno de los mejores jugadores de la liga. Gracias. Y llevas a Osos a conseguir este campeonato que llevan 21 años sin conseguirlo. ¿Cuáles son tus impresiones de esta final? Es historia aquí en Rivas, Osos Champions en as you said, it's been a few years. 21 años. So now it's historia, and I'm very happy to play with my compañeros, coach Ricky and Enrique. I'm so happy they got me here in Osos. Es familia aquí, and me encanta this feeling to be a champion. Me encanta muchísimo. Aquí tenemos las palabras, como no podía ser de otra manera. Muy contento, Denzel Duchesne. Las claves del partido. One of the mismatches of this game is the running game. You be great in the running game, two touchdowns, and then in the reintroduction in the second part of the game, you run, stop the clock, and it is the thing that you won the championship with Osos and for the team. What did you think of this game, and what did you expect on next year? You can hear too or no? Okay, well, I want to thank God. I want to thank my family, first off. Thank my players, my teammates, my coaches. Running the ball is important. We have a big line. Our line can stop any team, block any defensive team. So I follow those big guys. I use my speed, my toughness. And as we say also, it's just the rhino way, you know? Yeah, you gotta move because the rhinos are coming through. For next year, I plan on continuing winning championships, whether it's with Osos or continue my career overseas. But I would like to continue this feeling because me encanta, muy contenta de being a champion. Thank you very much, Denzel, and congratulations. Thank you. Yo también. Bueno, decía Denzel que agradecía a todos sus compañeros el estar aquí, incluso sobre todo a la línea de ataque. Qué importante es la línea de ataque para conseguir yardas de carrera. Y bueno, un Denzel Duchesne muy contento. Y Ricardo, vente por aquí, por favor. Y tenemos por último, la última entrevista del día de hoy, a Ricardo Martín, head coach de Osos de Rivas. Ricky, ya puedes respirar tranquilo. Habéis conseguido el campeonato. Temporada perfecta. 13 partidos seguidos ganando desde la Copa de España. ¿Qué tal? ¿Cuáles son tus sentimientos ahora mismo? Joder, pues ahora es como el trabajo hecho, ¿no? Es que no sé muy bien ni qué hacer, porque además ha sido una semana muy extraña, ¿no? O sea,
has preparado finales, has preparado partidos importantes, pero nunca había preparado 10 minutos y bueno, ha sido muy extraño, los nervios estaban ahí, bueno. Y muy bien preparados, ¿no? Porque habéis maniatado a la perfección ese ataque de Black Demons. Os ha venido casi hasta bien este parón, ¿no? Para poder estudiar lo que os estaban haciendo daño en el partido del otro día. Sí, al final, pues bueno, sí es cierto que creo que hasta nos ha venido bien, como dices tú. Me hubiera gustado acabarlo el sábado por encima de todas las cosas, ¿no? Pero nos dio la oportunidad de ver vídeo, ajustar la defensa, vimos que la presión no estaba llegando con Johnny, cambiamos el frente y era la gran apuesta de hoy. De hecho, el ataque pues bueno, ha salido más conservador, teníamos que administrar esos 16 puntos de ventaja y no volvernos locos, que es el problema que suelo tener, ¿no? Que me vengo muy arriba enseguida, entonces hoy era tranquilo, consume reloj, gana yardas y vete avanzando el balón. 21 años desde la otra liga que tiene Osos. Ricardo, tú has estado todos en el club, ya sea como jugador, como staff, ayudando siempre al equipo. ¿Qué significa para alguien que lleva Osos dentro esta victoria que tanto habéis perseguido estos últimos años? Es todo, la verdad. O sea, era algo que le debíamos al club. Yo siempre lo he dicho, que el fútbol me ha dado más de lo que le he devuelto yo. Y bueno, hoy he aportado un poquito más con este equipo, han aportado ellos. Y bueno, volver a poner a Osos en el número uno, la verdad es que es algo muy bonito. Ricardo, muchísimas gracias, enhorabuena, como no puede ser de otra manera, desde Live Bubucela y nada, ahora a disfrutar del momento que lo tenéis más que merecido. Venga, muchísimas gracias. Bueno, y hasta aquí en el día de hoy esta retransmisión de Live Bubucela con las palabras de los protagonistas, tanto de los head coach por parte de los dos equipos, del MVP de esta final, de Denzel Duchesne. Espero os haya gustado a todos y recordaros que mañana a las 12:30 de la mañana tenemos la final de Serie B. Aquí los jugadores haciendo el gamba, como no podéis ser de otra manera. Esa final de Serie B que va a disputar Alcobendas Cavaliers contra Valencia Firebats. Espero a veros a todos allí y pasaré lista. No faltéis.